Primeramente, saludando a nuestro poderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues les saluda a todos ustedes en nombre del Señor. Muy buenos días. Bien, en estos momentos me hago presente como registrador civil del Centro Poblado de Casacancha, del distrito de Llanas, provincia de 2 de Mayo, departamento Huánuco. Y por la solicitud presentada para contraer matrimonio por los padrinos, llamado Armando Narciso Malqui, identificado con su DNI, y para contraer a los dos cónyuges llamados Tony Vigil Narciso Albino y Elizabeth Tirado Izquierdo, lo cual nuestra identidad o nuestra oficina del registro civil de Casacancha ha permitido de presenciar hoy día en este lugar. Entonces, bueno, habiendo cumplido con todos los requisitos que solicita nuestra oficina, ha presentado su certificado de su partida de nacimiento de ambas cónyuges, también su certificado de soltería y su copia de DNI. Entonces, habiendo cumplido todo eso, se procede de sentar el partido de matrimonio hoy día. Entonces, señores presentes, pues agradezco, ¿no?, su participación de cada uno de ustedes. Yo creo que en esta casa es casa de un cristiano que sirve a Dios, y por lo tanto, pues para empezar este de ceremonia, vamos a agradecer a Dios todos. Nos ponemos de pie y, en primer lugar, todo lo que va a hacer y todo este propósito que está haciendo es nuestro Dios poderoso. Entonces, pues vamos a agradecer a Dios, y para que podamos ya inscribir este acta de matrimonio. Bueno, Padre, gracias, Dios mío, en esta hora, Padre Santo, te doy gracias por tenerme en este lugar. Gracias, Padre Santo, todo esto ha sido tu propósito tuyo, Dios mío. En esta hora, bendito y alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, papá, nos humillamos delante de ti. No somos justos ni perfectos, siempre somos hombres fallibles, hombres, Padre Santo, que te hemos desobedecido mucho tiempo, pero gracias por tu misericordia, Señor. Estamos en este lugar, en esta hora, Padre Santo. Soy como tú me has establecido como una autoridad en los registros civiles de mi centro poblado, Dios mío. Te doy gracias, papá. Y tú me has llamado con un propósito para poder arreglar vidas, oh Dios mío, de tus hijos. En esta hora te pongo en tus manos, poderoso Señor, a los dos cónyuges, Padre Santo, que son tus hijos llamados y escogidos por ti, Señor, a Tony Narciso Albino, como también a su esposa, Dios mío, Elizabeth Tirado Izquierdo, Señor. En esta hora, Padre Santo, tú, papá, concédele para que ellos puedan unirse en una sola carne. Después de varios pecados, de varias cosas que él estaba, papá, esclavizado en el pecado, gracias a ti tú lo has llamado y ahora está dando un paso más, Padre Santo, para que pueda arreglar su vida, para que ellos ya sean tus obreros, tus instrumentos tuyos, bendito Dios. En esta hora, Padre Santo, cúbreme con tu poder y autoridad, Dios mío, para que esta familia quede bendecido, para que esta familia, Señor, Dios mío, sea canal de bendición, Padre Santo, para los que no conocen tu palabra, porque tú eres grande y poderoso, Padre. Tú no quieres que no se pierda, que ninguno de tus hijos. Tú cada día estás con los brazos abiertos llamando a tus hijos, papá, para que puedan arrepentirse, para que puedan dejar todo clase de pecados que cada día, papá, lo tiene a la humanidad, Dios mío. Padre amado, en tus manos encomiendo en esta hora, Señor, todo depende de ti. Nosotros solamente somos, Padre, tu instrumento, tu autoridad para poner en regla todos tus documentos terrenales, Dios mío, y los restos te encargas tú. Dejo en tus manos, poderosos Padre Santo. Gracias, Dios mío, bendiga esta casa. Tú, papá,
multiplica más hijos. Y yo creo que en esta iglesia ha implantado, papá, para que él sirve con todos sus hijos y su familia. Dios mío, tú bendígale, no le dejas, papá, tu bendición que esté cada día. Tú refuérzale, Dios mío, levántale, restáurale, lávale de todos sus pecados cada día a toda su familia. Que esta iglesia, Señor, por fe crecerá, Padre Santo, el 60, el 70, el 100 por 1, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Dios mío. Creo que también sus padrinos o sus testigos que la acompañan también, papá, son cristianos, son tus hijos. Yo creo que esto va a quedar en un buen mano. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, esta mañana, por este día, por esta hora, Señor, te agradezco y nos encomendamos en tus manos poderosos, solamente confiando y creyendo en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a dar las glorias al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Palmas para Cristo, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Les invito a tomar asiento, por favor. Bueno, ya pues la acta ya está suscrito, tanto para la oficina del registro civil como también para la entidad de RENEC, que ya será dentro de breves informado a la oficina de RENEC. Entonces, para lo cual le invito a poner de pie a los cónyuges y a su testigo para pues dar esa ceremonia de unir al matrimonio. Aleluya. Bien. Tony Vigil Narciso Albino. Usted, Tomás, como esposa a la señora Elizabeth Tirado Izquierdo, para estar frente a tu responsabilidad en los momentos de enfermedad, en los momentos difíciles, en el momento que tenés que cuidar en la salud, en todo aspecto de su vida. Amén, sí acepto. Gloria al Señor. Aleluya. Igual manera, Elizabeth Tirado Izquierdo, lo aceptas y tomas por esposo hasta la muerte a Tony Narciso, ¿no? A Tony Narciso Albino. Amén, sí acepto. Gloria al Señor. Entonces, en estos momentos, en presencia de todas las familiaridades y todo de tu testigo, pues declaro casados, y yo creo que en estos momentos Dios les ha unido, ya no son dos, son uno en una sola carne. Y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y muchas gracias con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Thank you.
Dice las obligaciones comunales frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. El artículo 288, deber y fidelidad de asistencia. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. El artículo 289, deber y cohabitación. El deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando sus cumplimientos pongan en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges a la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. El artículo 290, igualdad en la administración del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Y ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal en decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. En estos artículos leídos del Código Civil, ¿no? El Código Civil prácticamente ya pues deja una responsabilidad que ambos tienen que ser el responsable de sus hijos, lo que han procreado, ¿no? Tienen que cuidar ambos. También tienen que decidir también, el domicilio donde vivir, de acuerdo, los dos, ambos. Acá ya no hay la desigualdad, ya no hay que el hombre dice acá yo mando o la mujer yo acá mando, sino a los dos, porque conforme la palabra del Señor ya son una sola carne y la cabeza de la mujer es el varón es la cabeza. Y muchas veces hay varones que no, yo soy cabeza, yo lo que hago, tampoco. Los dos se tienen que poner de acuerdo, cualquier acuerdo, los dos juntos. Por eso la mujer idónea, ¿no? Dios ha establecido el matrimonio. Él dijo que el hombre no puede estar solo, tengo que darle una ayuda idónea, y esa es la mujer que en estos momentos se la está uniendo. Por eso Dios ya les ha unido una sola carne. Lo que Dios ha unido no podrá separar el hombre. De partir la fecha ya no pueden estar diciendo que no, me divorcio, me separo, es que esto no me gusta, que esto, otra cosa, no. Si de repente se separan, se quedarán solos hasta el final. ¿Y qué cosa les va a separar para que sean libres? Solamente la muerte. Entonces, esas palabras que quedan, ¿no? Y más que todo para que puedan trabajar juntos, unidos, para el progreso de su casa. Porque el enemigo siempre va a trabajar para separarles, para de repente hacerle mirar otro, pero ustedes tienen que tener en mente que ya son casados. En estos momentos, bueno, Como registrador civil solamente es mis recomendaciones que siguen sirviendo al Señor. Si sueltan de la mano del Señor, sí, la vida cambiará. Pero si están adelante con la mano del Señor, seguirán adelante y Dios les va a bendecir en gran manera. Y muchas gracias con cada uno de ustedes. Les agradezco en forma especial. Hasta aquí ha sido mi trabajo y les agradezco mil. Pues, y también les dejo pues a sus padrinos y otras familias más que de repente hoy día lo pueden aconsejar, lo pueden aliviarle o decirle algo, ¿no? Sus familiares presentes, sus experiencias. Y muchas gracias con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Primeramente agradecer a Dios, nuestro Padre Eterno. Y luego agradecer a todas las familias, amigos, amistades de mi sobrino por este día tan importante, ¿no? Tanto anhelado hace 2-3 años, creo, lo aconsejé, le dije, ¿no? Arregla tu vida, hijo.
y hoy se hizo realidad. Me emociona, siento agradecido, como digo, a Dios primeramente. Dios es el que hace todo. Dios es el que ha roto las cadenas. Muchas veces el hombre vivimos en pecado. Vivir sin matrimonio es pecado, es adulterio. Y ante los ojos de Dios es pecado. Y eso tenemos que romper. Todos. Algunos todavía no se han casado, también les recomiendo, cásense, amigos, hermanos, arreglan su vida. ¿Para qué? Para que los hijos aún tenemos no son hijos nuestros, sino hijos del pecado. Y la maldición nos alcanza. A veces, muchas veces, por eso vivimos de tantas dificultades. Yo me siento agradecido y solamente recomendarle acá a mi sobrino, siga adelante, hijo, siempre agárrate de Dios. Él es que te va a guiar. De repente yo, como padrino, como tío, puede equivocarme, aunque tú me pides consejos, aunque tú me digas no, no confíe, no. Aún tu madre, tu padre, tu suegro. Somos humanos, somos fallibles. Claro, a nuestro alcance, nuestro conocimiento, siempre estaremos ahí para apoyarte, siempre estaremos ahí, pero primero de Dios. Como dice acá el hermano, no te apartes de Dios. Si ustedes se aparten de Dios, ahí sí la maldición nos va a alcanzar. Horrenda cosa, dice la palabra, conociendo apartarse de Dios. Yo por eso, yo tengo, ¿no?, donde va y digo, de mi hermano hablo. Él se apartó de Dios. Y la consecuencia es muerte. Y muertes sin en pecado y ser al infierno. Si tú mueres en Cristo, eso sí es ganancia. Sirviendo a Dios, muérete, es ganancia. Pero si tú mueres en pecado, es horrenda cosa, sufrir en el infierno. Por eso, hijos míos, siguen adelante en el camino del Señor. Cada día más esfuérzanse. Yo sé que con Cristo todo lo vamos a poder, todo lo vamos a alcanzar. Claro, ser evangelio no es cosa fácil. Es para los valientes, no es para los cobardes. ¿Ven? Nada más, vamos a seguir adelante. Siempre estaré ahí pendiente, cualquier cosa. Siempre estaremos ahí. No, no es que por ser padrino o por ser tío nada más, sino como un cristiano más. A lo que yo me alcanzo, a lo que he aprendido en el camino, el Señor me ha enseñado gratis, es para compartir con cada uno de ustedes también. Todos los familiares, amistades, una vez más les agradezco. Y este día que sea un día muy importante al acompañar acá a mi sobrino. Más tarde estaremos pasando al local y en la noche también estaremos ahí todos juntos. Amén. Les agradezco eternamente. No les canso más. Gracias a Dios. Bien, hermanos, les agradezco de mi parte. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Gracias, hermano. Les agradezco de mi parte a los hermanos de Huánuco, a las autoridades que han venido. Y también acá a mi querido yerno, dijo. Yeah. Ya que acá se han propuesto al matrimonio, de mi parte está muy bien. Acá mi querida hija. Disculparán, hermanos, que de repente no tengo tantas palabras, pero sí, mi corazón es grande para todos ustedes. Y estaremos ahora todo el día y toda la noche. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy buenos días, hermanos y familiares. Acá el alcalde Centro Poblado de Casacancha.
me agradezco por su presencia de hoy día. Como un paisano, siempre está en nuestro lado. Bueno, pues, hermanas y familiares, estoy muy alegre, porque estoy muy contento. El Señor nunca me ha dejado de... Mis oraciones siempre, Él me ha escuchado, ¿no? Porque yo quería a mi hijo que arregle su vida. Porque yo estoy muy contento y no sé ni cómo agradecer al Señor. Siempre estaba clamando por ellos y también por otras mis hijas. Hijo, seguiremos adelante con el Señor. Con ayuda del Señor vamos a seguir adelante. Él nunca no nos va a dejar. Aunque vienen luchas, pruebas, el Señor nunca nos desampara. Tu padre, tu madre te dejará, pero el Señor nunca nos deja. Siga adelante, hijo. Hija Elisa, yo te quiero mucho. Tú eres una nuera para mí como si fuera mi hija. Y siempre te he amado. Y así seguirás hasta tu muerte con mi hijo. Nunca lo dejarás. Yo te recomiendo, hija, tú has sido buena, como si fuera una hija más para mí. Y no sé ni cómo agradecer al Señor. Todas mis oraciones, Él me ha escuchado, el Señor. Y bueno, yo como madre también estaré en su lado mientras que estoy presente. Así que me diga el Señor hasta aquí. Gracias, hermanos presentes, familiares presentes. También a las 12 estaremos allá en el local. Y en la noche acá en la vigiliada. Gracias, hermanos. Sus presentes que están acá en este momento. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? ¿Con quién nos vamos? Amén, hermanos. Bien, buenos días con todos. Gracias al alcalde acá del Centro Poblado de Casacancha y gracias acá a mi familia, como a mi suegra, a mi mamá, mis padrinos, mis cuñados, ahí están mis primos, mis tíos, todos presentes acá y a mis hermanos. Le doy gracias por estar esta mañana aquí presente. Un día muy especial para mí aquí en mi matrimonio que... Hoy día termina lo que es mi soltería. Y doy gracias a todos por estar aquí, les agradezco con todo mi corazón. También invitarle a partir de las 12, estamos abajo en el local. No se vayan a ir y todos están invitados. Y agradecer a todos, ¿verdad? Nuevamente las palabras. Puedo estar aquí, un día muy especial para mí. Me siento muy contento que están todos aquí, mi familia. Les quiero mucho a todos presentes aquí. Nada más, y hoy día, como le dije, a partir de ahora ya es mi esposa. Te amo mucho y como siempre te he querido, te seguiré queriendo, te amo. En las buenas, en las malas, siempre estaré contigo. Cuidando a nuestros dos hijitos hermosos. Nada más, gracias. Buenos días con todos mis invitados. Primeramente le agradezco a Dios por este día tan especial y agradecer al alcalde, a mi suegra, a mi papá, a los invitados que están acá, a mi familia. Les agradezco mucho por estar en este día especial y que Dios les bendiga a todos y están invitados ahí al local. Muchas gracias por venir. Buenos días a todos. Felicidades por esta boda tan importante que es de mi hermana Elizabeth y Tony. Espero que su boda sea para siempre y me están dando un gran ejemplo y agradecer a mi cuñado que es un hombre bien decidido y trabajador, todo lo bueno. Y más que todo agradecerle a su suegra porque ella es padre y madre para mi hermana desde chiquilla, desde los 16 creo, algo así. Ya, y agradecer a mi papá que vino desde muy lejos, de Cajamarca, a todos, al señor alcalde, a sus padrinos que han venido desde muy lejos. Quiere decir que le estiman mucho a ustedes y
siempre acordarse de este día tan importante, ¿no? Y agradecer a todos los familiares y muchas gracias y dar gracias a Dios, pues, a Dios por estar vivos. Gracias. Bueno, primeramente saludar a todos y agradecer por venir en un día especial para mi hermano, para mi cuñada. Desearles lo mejor. Siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, agradecerlo eso. Tengo mucho cariño, Elizabeth, tú eres como mi hermana. Y a mi hermano, que representa como mi papá, ya que él no está acá. Solo que les quiero mucho y un día especial, pasarlo a todos en familia. Agradecerlo a todos, muchas gracias. Buenos días con todos presentes, invitados, visitas, primos y familiares. Buenos, Tony, Elizabeth, te felicito por este matrimonio. Sé que es algo bendición de Dios. Y primeramente pedir gracias a Dios porque todo esto es algo hermoso y de acá para adelante va a venir unas buenas bendiciones para ustedes. Yo como hermana, Tony, te deseo lo mejor porque tú siempre has sido un hermano siempre atento con nosotros. Así mismo mi cuñada Elizabeth, siempre fuiste una hermana para nosotros y nunca has dejado de apoyarnos a nosotros. Gracias y les deseo felicidades, ¿verdad? Que es un matrimonio hermoso, que nadie es así, nomás se casa, ¿no? Y verdaderamente, gracias, pedir a Dios, les deseo muchas felicidades. Así mismo, tío, a todos aquí. Creo que somos unas personas mayores que tienen que respetar de acá para adelante. Ya, felicidades. Buenas tardes con todos. Agradecer a Dios que pues hoy es un día muy especial. Aquí a mi hermano, a mi cuñada Elizabeth. Desearle lo mejor por hoy día, es tan especial por ustedes. Y agradecer a todos los invitados y pues como siempre, hermano, siempre has estado junto a tu esposa, a tus hijos, un hermano, no tengo mucha palabra, en verdad discúlpame por la tardanza que he llegado, tú sabes, hermano, que yo siempre estoy contigo a tu lado, cuñada, gracias, les quiero mucho y desearlos, gracias. Hola, muy buenos días. Acá estamos en una casa de oración, ¿no? Y me satisface la felicidad de mi hermana y mi cuñado. Yo he visto cómo ellos han iniciado desde abajo, porque yo siempre he estado ahí con ellos, presente, siempre los visito. Y he visto cómo están surgiendo, y eso me alegra bastante a mí. Y felicitarlos, ¿no?, por este día, que sea un día de felicidad, que sea un día que sus hijos vean la decisión que han tomado sus padres. Eso va a ser muy importante, ¿no?, que vean que sus padres tomaron un paso más como ejemplo, no solamente para ellos, para mí. Y yo he estado ahí, como dice, que de repente ellos también en el momento que los necesité estaban conmigo. Y agradezco bastante también a sus padrinos que están presentes, a su mamita de Tony también, que lo estimo bastante, y también agradecerle a todos ustedes por este momento que están acá. Mis bendiciones para ustedes, y saben que voy a estar yo siempre presente. Mi viejo no está, ustedes lo saben que están mucho lejos, pero yo estoy ahí para cualquier cosa. Y eso es todo. Y agradecerles y bendiciones para Dios, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días, primeramente, con todos. Y nada, solo felicitar a mi hermano y a mi cuñada. Bueno, que es como una hermana para nosotros, ¿no? Especialmente para mí. Y nada, no tengo muchas palabras, es la emoción. Y de verdad,
que viva el matrimonio para ellos y que viva el amor primeramente. Gracias. Bueno, familias, primeramente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Señor, estemos aquí presentes, toda la familia, nuestras autoridades, quienes han llegado de Huánuco, ¿no? Hay veces como familia también, ¿no? Ellos también son nuestras familias, ¿no? Entonces, están aquí presentes. Les agradezco a todos ustedes, ¿no? Mi persona también está presente porque Tony es mi hermano. Porque mi madrina es... Acá tenemos mi madrina Gaudencia. Mi padrino y así fue con el Señor. Por eso me tomaron como hermano mayor, ¿no? Me consideró Tony como hermano mayor. Siempre está en mis lados y siempre yo estoy en su lado de ellos. Como mamá, respeto. La palabra de Dios nos enseña respeto y la honra, ¿no? Entonces yo les felicito a cónyuges que están presentes. Solamente es mi recomendación, no dejen al Señor, porque Dios ha tenido ese propósito para que ustedes se unan, ¿no? La palabra de Dios bien claro nos enseña, si usted es un casado, recién es tu hijo legítimo, si no, no es tu hijo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, más luego estaremos también en la local. Ya mencionó, ¿no?, el cónyuge, una invitación a todos nosotros, vamos a estar presentes. Y mi recomendación, otra vez, aquí mi hermana Elizabeth, no, siempre en los malos y en los buenos, los dos. Ahora ya no son dos, sino dice la palabra de Dios, ya son una sola persona, ¿no? Entonces, Dios nos obliga a eso, ¿no? Y también la inclusión política, ¿no? Código civil también habla, ¿no? También los cónyuges, ¿cómo debe ser, no? El cabeza es el varón, ¿no? Entonces, a veces como ya antecedió también dice, a veces nos pasamos el hombre, yo soy cabeza, ¿no? El machista, no debe ser en cristiano, ¿no? Yo creo que esta casa es casa de Dios. Entonces, hermana, hermano, seguimos adelante, les felicito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Buenos días con todos, buenos días con todos los presentes, familiares, primos y en especial a los nuevos casados, mi primo y su esposa que va a ser Elizabeth. Me da mucho gusto de que ustedes hayan tomado esta gran decisión porque es hermoso ver a una pareja construida con la familia, con los hijos. Es un gran ejemplo para ellos y ante Dios es... Esto es muy bueno para él, ¿no? Felicitarte, primo, a ti, a tu futura esposa, de parte de mi mami, que está mal, no ha podido venir. Pero tú sabes que nosotros te queremos mucho. Eres el representante de mi tío, el hermano de mi mami. Y mi mami te quiere mucho también. Quiere a todos mis primos, a mi tía. Les tiene mucho cariño. Y ella, en su nombre, yo sé que ella quiere que ustedes sean felices y les deseo la felicidad del mundo. Que sean muy felices, en felicidad, en unión de su familia y ante todo con Dios. Pues, hermanas, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, felicitar a mi sobrino que está realizando el día de hoy, su cuyo. Pues quiero decirle, ¿no?, a mi sobrino una pequeña recomendación, sobrino Tony. Yo te quería bastante, Tony, desde el principio, te veo desde niñez crecer, ¿no? Una buena persona. Pero no sé qué
no creo que va a ocurrir, ¿no, Tony? Tú sabes, eres una persona que ha tenido mucho, ¿no?, sufrimiento durante tantos años, ¿no? Y ahora que eres una persona que ya como ya vuelvo a escuchar, ¿no?, ya ha surgido, ya tienes, ¿no?, trabajo, todo. Y yo quisiera, pues, sobrino, que sigues para adelante sirviendo a nuestro Dios. Ya que estamos acá en casa de oración, en tu propia casa, que sigues para adelante, sobrino. Que pasa bien, sobrino, usted también. Te quiero mucho, sobrino. Nada más, no hay mucha palabra que decir y muchas gracias. Bien, amados hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, yo también me hago presente como su hermana, de mi hermano Tony Vigil Narciso y de mi hermana Elizabeth Tirado Izquierdo. Qué bien, hermanos, que se han unido. Hoy día es un día especial para ustedes. Me alegro de todo corazón que el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Siempre estábamos orando donde que estábamos congregando. Así nos ha respondido nuestras oraciones. Ahora somos cristianos, toda la familia. Gracias doy al Señor que todo nos ha escuchado nuestras oraciones. Y no puedo cuando agradecerme al Padre. Les felicito, hermano, hermana. Sigan adelante, no dejan a Dios, porque todo lo podemos con Cristo Jesús que nos fortaleza. Es un día tan especial hoy día y en la noche vamos a estar junto a sus lados de ustedes. Te felicito, Tony y Elizabeth. Gracias por escucharnos nuestros consejos hasta aquí. Gracias. Y gracias a todos los invitados. Primeramente, buenos días. Y primeramente también agradecer a Dios por estar acá. No estoy yendo a la iglesia ni todo eso, pero siempre he llevado primero a Dios, no siempre presente, ¿no? Aunque esté alejado. Y hoy estamos acá, reunidos todos, creo yo, que vamos celebrando un día muy especial para mi primo, como hermano, primo hermano. Lo aprecio un montón. Y a usted también, prima. Y nada, agradecidos a todos acá y desearles lo mejor. Que, como dicen todos, el casamiento es algo bonito y algo serio, que es un bien para Dios. ¿Ok? Y les agradezco muy bien, de todo corazón, que hayan tomado esta decisión. Les felicito de profundo de mi corazón y espero que les vaya muy bien en su vida. Y nada, muchas gracias y gracias a los presentes también por estar acá. Buenos días con todos ustedes. Bueno, acá estoy presente para... Como amigo de infancia y mi primo, felicitarle que ha tomado el camino correcto y un ejemplo para sus hermanas y para todos, ¿no? Y felicitarnos, amigo, te felicito y que el amor sigue para adelante. Gracias. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días, estamos en esta ocasión celebrando algo hermoso, algo precioso, que así lo quiso el Padre amado, ¿no? Entonces, felicitar a todos sus hermanos, familiares, a todos los de la congregación, acá al hermano que vino desde Huánuco, ¿no? Es una gran bendición de Dios. Felicitarles, hermanos, la decisión que han tomado y vendrán grandes felicidades y bendiciones a ustedes con sus hijos. Y sigan en la brecha, sigan en la obra, perseveren siempre, porque sabes que en el matrimonio hay de todo, el Señor nos pone, ¿no?, de todo. Entonces ustedes van a soportar porque tienen la fe,
y están sobre la roca, ¿no? Y todos tenemos que estar así, hermanos. Decidan ahora, hermanos, ¿no? Llegar a los pies de Cristo y aceptarlo como su único Salvador. Y entonces, cuando estén en el matrimonio, soportar todo lo que viene, ¿no? Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién nos llevará? ¿Quién nos llevará pronto? Vamos a dar las tres glorias al Dios Todopoderoso para este matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien, una vez más agradeciendo a Dios por este propósito. Allá, acá la mamita. Hermanos, muy buenos días. Saludo con cariño mente. Bueno, hay que agradecer al Señor y hay que cumplir. Gracias. Ahora ya se matrimonió mi nieto, único, querido, único mi nieto. Ya a lo que vamos, ahora estoy en su lado. Estoy en su lado de mi nieto, siempre yo no dejo. Siempre yo me licito también, yo no dejo. Siempre estoy viniendo a ver, aunque sea con mis ojos, mi hija sola con sus nietas, con su nuera, mejor dicho. Gracias, agradezco bastante. Señor alcalde, agradezco paisanos lo que has venido acá a cumplir. Gracias el compadre a Serapes, ¿cómo se llama? Claro, por mi nieto, tiene que ser compadre, a ese es el respeto, claro. Ya, gracias, no te digo más, no tengo palabra más. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. ¿Qué familia no se alegraría cuando una familia arregla sus vidas, no, hermanos? Pucha, que todos... es una fiesta más también para el Señor, hermanos. Verdaderamente Dios nos está rescatando. Dios está, hermano, buscando adoradores en espíritu y en verdad. Estamos, hermanos, yo creo que esta iglesia va a levantarse porque ya, pues, en esta iglesia es... Un instrumento, un obrero más que va a dar esa fuerza a esta iglesia, hermanos. Entonces yo solamente auguro también mi persona. De repente he venido desde lejos, es porque también Dios me ha llamado para este. De repente muchas municipalidades así no pueden ir a otros lugares, ¿no? Es que yo ando, hermanos, porque a mí Dios me ha puesto como autoridad. Y dice bien claro en la palabra de Dios en Romanos 13, no hay una autoridad que no es puesto por Dios. Dios ha puesto todo. Y yo, hermanos, no solo aquí, he caminado a diferentes sitios, hasta Pucallpa, Huánuco, por acá por Lima, en todas las iglesias estoy viniendo a arreglar vidas de muchos hermanos que de repente... ustedes mismos que saben, acá en la ciudad, pucha, para hacer trámite en las municipalidades es difícil, hermanos. Entonces, pues habiendo tiempo, hermanos, y para esto Dios me ha llamado, entonces estoy viniendo también a arreglar vidas a diferentes sitios, así también acá a San Juan en Luricancho. También así en una iglesia fui, ahí se matrimoniaron también, hermanos, 6 hermanos, y hoy día, ahora ya están sirviendo al Señor todos. Entonces nuestra meta, hermanos, es
arreglar bien, poner paz en los hogares donde están hermanos que están sufriendo de pruebas y luchas. Hermanos, verdaderamente el vivir sin el matrimonio es un pecado de fornicación. Por eso dice, hermanos, aún nuestros hijos que procreamos también, no es hijo legítimo, no es hijo de Dios, porque eso es como estamos haciendo ese hijo en pecado, ese hijo del diablo. Entonces, cuando somos casados, hermanos, gloria al Señor, tus hijos son hijos legítimos de nuestro Dios, y es una bendición. En un hogar, hermano, donde que no está casado, no, Dios no está. Porque muchas veces, aunque tengas todo, aunque, hermano, tienes de repente carro, tienes un departamento, todo, si no estás con Dios, no hay una felicidad, no hay amor, hermanos. Entonces, aunque de repente en una casa pobre, en una choza, en un lugar donde que no hay nada, cuando estás con Dios, todo es amor. Hay, hermano, paz en nuestro corazón. Entonces, yo les agradezco, hermanos, a esta familia, que son también mis paisanos de mi mismo pueblo, hermanos, y le conozco, bueno, gracias a Dios, y en estos momentos, bueno, han decidido esta decisión. Y hermanos, les agradezco a cada uno de ustedes por esta oportunidad y por esta ceremonia tan importante. Bueno, hermanos, con mi persona, pues, hasta aquí será. Y muchas gracias, hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Vamos a dar las tres glorias al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya.